Lunes de la segunda semana de Cuaresma. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo del 36 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegos de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el antiguo mandamiento decían: sean santos como yo soy santos, nos dice Levítico. En el sermón de la llanura, Jesús invita a imitar a Dios, interpretando esta santidad divina como su misericordia. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Así como en el relato que ayer escuchábamos de la transfiguración, el Padre nos invita a escuchar al Hijo amado. Hoy la primera palabra que escuchamos del Hijo es una invitación a mostrar misericordia como el Padre. Hay tres formas de manifestarse misericordioso. Primero, en no juzgar, reconociéndonos incapaces de realizar un juicio auténticamente justo. Segundo, en el perdonar. Y tercero, en el dar sin medida. Misericordia no es un sentimiento de conmiseración y lástima hacia el que sufre sin compromiso alguno, sino una actitud permanente de salida de nosotros mismos que nos impulsa no a dar cosas, sino a darnos a nosotros mismos sin medida, de manera apretada, sacudido y rebosante, como dice hoy Jesús. Este amor tiene que ser el amor nuestro de cada día. Siempre que somos intolerantes y juzgamos y condenamos dura e indebidamente, hacemos algo que es 100 veces peor que el mal que condenamos. Quien juzga, por eso dice Jesús, se está juzgando. Quien condena, se condena. Quien no comprende, merece no ser comprendido. Si descuidamos este amor, se habrá perdido todo, pues al final solo quedará el amor que hemos vivido. Preguntémonos, ¿se parece en algo nuestro amor al amor de Dios? Normalmente podemos decir que muchos somos intolerantes, duros, exigentes, injustos con los demás, y con nosotros somos blandos y tolerantes. Pensamos que son siempre los otros los que se equivocan o los que obran mal. Sobre todo cuando los otros se meten con nosotros, cuando nos hacen sombra, nos perjudican o nos hacen daño. Amamos fácilmente cuando la cosa es fácil. Damos a los que no necesitamos, lo que no tenemos apego al corazón. Preguntémonos si amamos así. ¿No percibimos que amamos poco o deficientemente? ¿O puedes presentarte ante el Señor limpio en tu corazón? ¿Acostumbras juzgar, condenar? Ordinariamente las personas soberbias, déspotas y egoístas no han tenido nunca la experiencia de encontrarse con sus debilidades y darse cuenta que no solo no son mejores que la gente a la que han juzgado o maltratado, sino que incluso muchas veces han sido peores que los demás. Cuando sintamos el impulso de juzgar o de condenar, miremos un poco en nuestro interior y descubriremos que no somos mejores que los demás y que a pesar de esto, Dios nos ama y nos muestra en su misericordia. Seguramente esta mirada interior nos llevará a amar, a perdonar y ayudar a nuestros hermanos. Que el Señor nos bendiga.
Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.